Ya estamos de regreso con más esta mañana aquí en Gente Regi. Me encanta la sección de los bebés, especialmente ahora que estoy en mi dulce espera. Y miren nada más este guapo que nos diste el día de hoy, que Luzma nos trajo en la sección. Es René. Es un guapísimo que tiene cinco meses y lo trae su abuelita Gloria y hoy viene a explicarnos, bueno, a ser nuestro modelo porque nos vamos hoy a enfocar en qué, Luzma. Ejercicios para fortalecer piernas. Por eso René ya está listo, boca arriba, y vamos a iniciar con un ejercicio que fortalece y le da fuerza muscular y tono muscular a sus piernas. Perfecto. Ok, vamos a estirar esas piernas, las agarramos del tobillo. Hay que estirar, hay que doblar las piernitas bien juntitas sin parar. Y suave hay que combinar, hay que patalear y movimientos como en bici practicar. Ya se está aflojando otra vez. Hay que estirar, hay que doblar las piernitas bien juntitas sin parar. Y suave hay que combinar, hay que patalear y movimientos como en bici practicar. Tengo una bicicleta que me lleva a pasear y cuando veo la luz verde es tiempo de seguir. Tengo una bicicleta que me lleva a pasear y cuando veo la luz roja es tiempo de parar. ¡Ay, bravo! ¡Bravo, muy bien! Luzma, ¿a partir de qué edad hay que empezar a practicar esos movimientos en piernas? Desde que lo tengas en casita. Fíjate desde que al principio, recién nacido, le ayuda mucho también a la digestión. Bueno, en esta edad también, pero de chiquito no nada más es, dices, ¿por qué le voy a dar fuerza en las piernitas a un bebé recién nacido? Ajá. Pero le ayuda mucho a una buena digestión, porque al estar moviendo en bicicleta, se mueven los intestinos, ¿sí? Muy y al estar flexionando y estirándote, eso te lo recomienda mucho el doctor. Entonces, si lo haces así y de manera alegre y cantando, pues, válgame Dios, qué maravilla, ¿verdad? Ahí convives con el bebé, él se siente apapachado, pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, lo estamos ejercitando. Ahora, si te diste cuenta, René, en un principio, es muy fácil hacerlo con Kipi, porque se mueve a mi voluntad. Nosotros tenemos que respetar la voluntad también del bebé, y si en ese ratito no quiere, pues, irlo haciendo como lo hizo despacito. Gloria, suavecito. Te fijaste que le empecé a tocar su estomaguito y a dar la mano, ya se relaja y se deja hacer el ejercicio. Entonces, estos ejercicios son maravillosos hacerlos también en pareja. O sea, que involucrar también, en este caso, la abuela y la hija, puede ser los dos, el papá y la mamá, porque juntos lo hacen mejor y el niño convive más. Quiere morder todo, ya se estaba llevando mi dedo. ¡Ay, tan guapo! Pues muchas gracias.